como una especie de niño de la selva, un personaje ataviado con hojas en todo su cuerpo y rastas, es como el ilustrador y dibujante Juan Gedovius concibió a Peter Pan, personaje creado por el escritor y dramaturgo británico James Matthew Barrie en una nueva edición. Con una obra formada por más de 50 libros, el también narrador comentó a Notimex que deseaba realizar algo diferente y cuando le ofrecieron ilustrar al personaje de Matthew Barrie, Peter Pan, ese niño que nunca crece, que tiene 10 años de edad y que odia el mundo de los adultos, lo que hizo fue plasmar su propia visión. Dicen, bueno, es que es una versión contemporánea de Peter Pan, es una versión mexicana de Peter Pan. Pues está hecha en México, claro, y pues está hecha ahora, sí es contemporánea. Pero lo único que pretendía era como darle cara o una cara pasada por este filtro a un personaje que en sí estaba como muy desdibujado. Era como, dibujemos un personaje desdibujado. Me apego al texto. Okay. Ya después de eso, todo es como licencia creativa. Si bien la historia de Peter Pan, escrita por Matthew Barrie hace más de 100 años, ha sido modificada por Walt Disney y diversas adaptaciones cinematográficas, Gedovius retomó las ideas originales del autor británico para realizar una versión ilustrada de esta obra, donde aparecen indios picanini que usan la cabellera de piratas asesinados, un capitán Garfio educado y los niños perdidos vistiendo pieles de osos. Para Gedovius, el mayor reto de plasmar su Peter Pan fue divorciarlo de los preconceptos que de él se tienen. Resulta que en efecto siempre está vestido de verde o en muchas ocasiones está vestido de verde y con una con mallitas quizás, con un poco duendesco, generalmente en un preconcepto que ya pues ahí tenemos anidado en la cabeza desde hace mucho tiempo, que crecimos con él, porque específicamente con Peter Pan, pues es un libro que no ha sido tan leído como creemos. Al ofrecer una nueva versión de Peter Pan, su Peter Pan no le teme a las críticas, ni mucho menos a que este personaje sea rechazado por los fans del clásico. Creo que mi granito de arena en este caso es eso, contagiar momentos que ojalá y le den una palmadita al intelecto y al gusto y a las ganas y al descubrir otros lugares, otras ventanas que te lleven a otros mundos. Adelantó que Peter Pan será presentado en la próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la Ciudad de México. Con información de Manuel Bello e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.